finally, The Rock has come back to... ¡Hey, Chumaracos! Bienvenidos a otro video. Espero tengan un feliz sábado. Y como verán en el título, hora de hablar del último episodio semanal de la marca azul de WWE. Obviamente estamos hablando de SmackDown. Porque anoche vivimos, hermano, una de esas noches mágicas. Noches mágicas como las de la Champions. Fue lo que vivimos anoche con el regreso de The Great One. El regreso del más grande entre los grandes. Yo, la verdad, todavía no aterrizo. Todavía no me cae el 20 de lo que vivimos anoche. ¿Cómo rayos un SmackDown normal se convierte en el mejor del año? Mejor que el SmackDown post WrestleMania, mejor que Raw post WrestleMania, hermano. Yo no lo puedo creer, todavía me da escalofríos lo que se vivió anoche. ¡Wow! ¡Qué locura! El episodio arrancaba con el segmento de Pat McAfee y de Austin Theory. Un segmento que ya desde el principio como que uno venía sintiendo algo con esa mención de que no es tu show, este es el show de la gente, este es The People's Show. Y cuando tú escuchas The People, no es Jack Swagger. Y Pat McAfee sabía, si sí, you know what it means, o sea, tú sabes lo que significa y nada más y nada menos que la música, el tema de entrada de Dwayne Johnson, The Rock suena y el recinto Brothers explota. Esto dio un antes y un después en el episodio, porque la gente normal empezó cool, todo chilling, pero apenas salió The Rock, se prendió esa vaina y tenía un ambiente de pay-per-view y la gente, gracias al cielo, no se cayó hasta que terminó el episodio. Vaya locura, aparece The Rock para participar de este segmento. Sí, se papea a Austin Theory como es lo normal. Austin Theory se cabrea, le mete un madrazo a The Rock y The Rock termina haciéndole un spinebuster y seguidamente el People's Elbow, que también repite Pat McAfee, le hace su codazo del pueblo a Austin Theory. Pues sí, amigos, ¿saben por qué fue especial? ¿Saben por qué fue mágico? Porque no se filtró. Ningún idiota se le ocurrió decir, The Rock está en el recinto. Gracias, y eso lo agradecemos, porque pudimos vivir esa emoción, sentirse como niños al ver el regreso de The Rock. Esto simple y sencillamente tiene que ver con la huelga en Hollywood. La Roca tiene ahora algo de tiempo libre y me imagino que tuvo algún tipo de acuerdo con WWE para aparecer por ahora por una noche. Él hizo una declaración horas antes con Pat McAfee diciendo que él estaba abierto a luchar con Roman Reigns en WrestleMania 40 en Filadelfia, que solamente había que cuadrarlo, que ya se había cuadrado para WrestleMania 39, pero que la empresa estaba esperando esta alianza o este tipo de, digamos, de unión con UFC, con Endeavors, para poder producir ese combate. Así que no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué va a pasar con Cody. Hay muchas preguntas en el aire, puede ser una presentación de una sola vez, o sea, quién lo sabe, pero hay que darle las gracias a la huelga de Hollywood porque por eso pudimos vivir el regreso del grande después de creo que 4 años, fue la última vez que vimos a The Rock en WWE. Una maldita locura de verdad. Bien, hablemos entonces del primer combate de la noche porque AJ Styles se enfrentaba a Finn Balor. Yo me emocioné cuando vi el anuncio de este combate y dije, puta, puede salir algo bueno. Son dos grandes performers, se entiende muy bien. Lastimosamente, pudo haber sido un gran combate, si no se hubiera metido Jimmy Uso. Sí, ya habían expulsado a Judgment Day. Yo dije, bueno, vamos a tener un combate más parejo, pero apareció Jimmy Uso para hacerle la asistencia a Finn Balor, que se lleva la victoria. Hasta ese momento todo el mundo pensando como que, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? No, parece que en teoría Jimmy Uso estaba regresando el favor de la semana pasada. Hay un pequeño enredo ahí, pero ahora más adelante yo se los voy a explicar. Se llevó entonces la victoria Finn Balor. You know I feel the same way. Of course I accept. Bien, hablemos del segmento de LWO Latino World Order, porque Rey Mysterio salía para dar algún tipo de gracias, hablar de su carrera, de su título de Estados Unidos.
Y Santos Escobar le dice: brother, con todo el respeto del mundo, quiero que me des una oportunidad por el campeonato de los Estados Unidos. Sabes qué fue lo que ocurrió y yo me siento muy feliz de que tú lo hayas ganado, pero creo que me merezco una oportunidad, un mano a mano por el campeonato de los Estados Unidos. Rey Mysterio primero como que lo jode, como que no se lo iba a dar, pero al final le dijo: hermano, claro que te la voy a dar. Y no se concreta cuándo, porque aparece Bobby Lashley y Street Profit. Se pacta el combate inmediatamente entre el WO y los Street Profit. Un combate bastante rápido. No pudieron hacer mucho los chicos de LWO. Y se termina llevando la victoria entonces Street Profit. Sí, se agarran a golpes por ahí. Aparece Escobar y Rey Mysterio para salvarlos. Y a mí me gusta mucho cómo está actuando Bobby Lashley con The Street Profit. Sigo diciendo que me falta alguien en ese stable, pero por ahora lo están haciendo bastante bien. Se ha encajado muy bien en Street Profit hacer esos rudos, hacer esos tipos como al estilo de Bobby Lashley. Creo que se han encajado muy bien, han repasado muy bien el personaje. Bien, el siguiente combate de la noche, El Miz contra LA The Knight. Yeah. Combate que ya se había adelantado. Ustedes saben que ya venían en rivalidad de todo lo que había ocurrido. Estuvo bueno. Creo que estuvo bastante parejo. Tienen estilos bastante similares. En velocidad también son muy parejos. Así que el combate no estuvo malo. Estuvo bien. Al final se lleva la victoria LA Knight. Creo que todos sabíamos que eso iba a pasar. El Miz solamente está tratando de impulsar a LA Knight, de que el fanático lo quiera aún más, aunque no sé si eso sea posible, pero en fin, están tratando de que LA Knight se posicione aún más arriba. Luego de la victoria, LA Knight toma el micrófono y dice: hermano, yo vine aquí por oro. No me importa si es Seth Rollins, Rey Mysterio, Gunther o el mismísimo Roman Reigns. No me importa. Así que ya LA Knight está apuntando por algo más alto. Vamos a ver qué oportunidad le dan, por qué campeonato. Pero yo creo que ya está listo, me parece que ya está listo. Creo que la WWE está esperando lo de la renovación. Todavía como que no se confirma al 100%, pero ya está listo. Tal vez no para un título mundial, pero sí para un midcard. Creo que ese es el camino para él. Ok, Bayley contra Asuka. La verdad, el combate, vamos, no es que haya estado malo, pero a mí la verdad, si ya habían interrumpido el combate de AJ Styles contra Finn Balor, ¿por qué interrumpen este también? Entonces aparece Shotzi por el público, asusta a Bayley, Asuka aprovecha y se lleva entonces la victoria por paquetito. Creo que fue hasta una repetición de lo que ocurrió en el de Finn Balor y AJ Styles, simple y sencillamente. Se lleva la victoria Asuka, que era lo obvio porque es la retadora de Io Sky la próxima semana, pero queda en segundo plano, ¿sí me entienden? Queda en segundo plano porque ahí se enfocaron fue en la historia de Shotzi con Bayley. Entonces como que Asuka siendo la retadora de Io Sky quedó en segundo plano. Esa parte como que no me gustó mucho, pero por lo menos se lleva la victoria Asuka. Nosotros estamos esperando el combate de Io Sky contra Asuka. Eso es lo que estamos esperando, eso es lo que queremos ver. Lo demás nos vale realmente madre. Queremos ver ese combate la próxima semana. Bien, y el último segmento de la noche, el Grayson Waller Effect con el invitado especial John Cena. Sí, muchachos, John Cena y The Rock en el mismo episodio. Brother, no sé cuándo fue la última maldita vez que vimos estas dos leyendas en un mismo show. Pero en fin, Grayson Waller empieza a tirarle mierda a John Cena. John Cena se va cabreando, se quita la gorra, se quita el t-shirt. Aparece nada más y nada menos que Jimmy Uso para decirle a John Cena que nadie lo quiere aquí. Acto seguido, sale Solo Sikoa y amenaza con golpear a Jimmy Uso. Lo agarró, ya le iba a hacer su lanza con el dedo, pero le mete una super kick a John Cena y se forma el desmadre. Empieza Jimmy Uso y Solo Sikoa a golpear a John Cena y sale AJ Styles al rescate. Termina salvando la noche, salvando a John Cena, AJ Styles. Y me trajo a mí recuerdos hermosos de cuando AJ Styles ayudó a John Cena y terminó traicionándolo. Y recuerdan esa gran rivalidad que creo que fue el 2016, hermosa. Sí, pues se repitió más o menos eso. A mí me gustó el segmento. Mientras Grayson Waller estaba así,
viendo toda la acción en su escritorio. La verdad, tremenda actuación de Grayson Waller. A mí me gustó muchísimo. Así que lo más probable es que vayamos a ver a AJ Styles y John Cena contra Jimmy Uso y Solo Sikoa. Tal vez lo vayamos a ver en Fastlane. No sé si ya se confirmó, no lo he visto todavía, pero es lo que apunta. Así termina SmackDown, señores. Wow, todavía chills, tengo escalofríos. Bien. Buenísimo, buenísimo. Y cualquiera dirá, pero no seas mamón, solamente fue la aparición de D-Rock. Hermano, la aparición de D-Rock es todo. Y estando John Cena por ahí también, AJ Styles, Finn Balor, brother, chuchi, uno de mis SmackDown favoritos del año. Y si preguntas todavía qué puntuación le voy a dar a este SmackDown, por Dios, eso no se pregunta. Le vamos a dar un 10 perfecto, un 10 perfecto, solamente, sí, un 10, solamente por la aparición de D-Rock y John Cena. Me vale madre lo demás. 10 le voy a dar a este SmackDown. Todavía estoy feliz, todavía estoy feliz. Aire, ay, necesito aire. Bien. Con esto me voy despidiendo, nos vemos en una próxima oportunidad. Déjenme aquí sus comentarios, cómo la vivieron, cómo vivieron ese regreso de The Rock anoche. Nos vemos en una próxima oportunidad en el Wrestling Ninguna Verdad es Absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.